¿Qué coño, tío? Volvamos. Aquí no hay nada. Has oído la moto, igual que yo. Sería un errante. No me vale. Tenemos que vigilar el campo. Campamento. No hacer el capullo por aquí. Putos igual eran ricos. Oh, ¿contra nosotros? Ya, Dios, claro. Los liquidamos antes de... No. Eso pensábamos nosotros. El hermano de Adi y yo salimos de patrulla, ¿sabes? No muy lejos, ¿qué? Tampoco. No. No íbamos expuestos. Era de noche. Me sirve. Pero había luna. Y sabes que a los Riff les encanta la noche. Los oímos venir. Chillaban como engendros. Como si salieran del infierno. Dios, qué ruidos. Había unos cuatro que pudiéramos ver. Así que los atacamos. Ellos ni intentaron evitarlo. La cosa es que no caían. Corrían hacia nosotros. El colega derribó a uno. Lo remató con el cuchillo. Joder. Tendría que haberle dicho que lo dejase. Dos se le echaron encima y disparé. ¿Disparaste? Sí, lo maté. Estaban despedazándolo como si fueran engendros. Disparé y salí por patas de allí. Si vas a por los Riff, ve con refuerzos. ¿Qué tal? Algo. ¿Qué? Rojas. Hay alguien aquí. ¿Cómo? ¿Qué tal? Buenas. Guardia sencilla y aburrida, como tiene que ser. Dar dormir un poco, eso voy a hacer. Esa chica, Lisa, o como se llame. La nueva. Llora todo el rato. Primeros días no pude pegar ojo. He oído algo. Estaba en la mierda. ¿Qué quieres? Joder, está claro. En dos días me damos la matada. Iron Mike no va a querer. ¡Ey! Hay algo. ¿Qué has visto? Es difícil, pero llora todo el tiempo. ¿Cómo coño vas a mantener la paz con unos colgados que se cortan a sí mismos? ¿Cómo puedes confiar en algo así? ¿Qué tal? ¿Qué?
¿Qué? Hay algo aquí. ¿Qué has visto? Mierda, Iron Mike, es que eso... No me jodas. ¿Ah? ¿Qué has visto? Hay algo aquí. ¿Algo? Algo no va bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Piedras? ¿Qué? ¿Una piedra? He visto algo. Sí, creo que juro. He visto a alguien. Hay algo. ¿Y el grupo siguiente? Mike, ¿y el siguiente? Carlos ya está invadiendo Rogue Camp. Camp Pioneer. No hay pruebas de eso. Se expanden hacia el norte. Escuché una de esas emisiones de Radio Oregon Libre. Los vi, les atacaron. Oh, ahora escuchas al chalán. ¡Hola! Será un chalán, pero sabes que viene por él con un cuchillo de cajero. Hay algo aquí. No están aquí. Pero puedes entrar a verlo tú. Volveremos. Sabes que a Adi no le gusta que te metas en sus asuntos. Eso, lo has dicho. Ahí está. Tengo que ver cómo entrar. ¿Quieres tirar esa caña? Mike, o tenía el siguiente. Carlos ya está invadiendo Rogue Camp. Camp Pioneer. Arreglado. Ah, mierda. Hola, Ricky. Hola, Adi. No quiero problemas, así que si os hacéis un lado, sé dónde está no, la salida. No. ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú en mi enfermería? ¿Con qué vas a dispararme? Espera, hay un código, ¿no? No se puede disparar a una mujer a no ser que sea necesario. Pues va a serlo. Joder, vale, escucha, ¿por qué no dejas que me explique? Mira qué hay en la nevera. ¿Ahora le vendes narcóticos a Tucker? Cuando me trajiste a esa chica, creía que habías cambiado. Pero está claro que no. No, no son narcóticos. ¿Cómo? Son antibióticos. Boozer está enfermo, tiene una infección. No tenía ningún sitio a donde ir. ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué. Tráelo. Ve y trae lo que no venga. No podemos hacerlo. Sí que podemos. Mira, no me importa quién sea ni lo que opine Iron Mike. Si está enfermo, está enfermo. Hay que cuidar los unos de los otros. Es lo único que nos queda, Ricky. Venga, yo te llevo. Tiene mérito. ¿A dónde vamos? ¿Te acuerdas del pequeño campamento que vimos al llegar al valle? Sí, me acuerdo.